Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias. I'm very well, thank you, and how are you? Now, lo que vamos a hacer hoy, vamos a aprender los meses del año. What we're going to do today is we're going to learn the months of the year. Pero antes de comenzar, before we start, vamos a hacer un poco de revisión. We're going to do a little bit of revision. Now, who remembers what we did last lesson? Sí? Los colores, that's right, we did the colors. Ay, ¿cómo se dice, por favor, en español? Red. ¿Qué es red? Es... Sí, es rojo. ¿Cómo se dice en español hielo? ¿Qué es hielo? Sí, muy bien, amarillo. Y... Black, ¿qué es black? Sí, tienes razón, es negro, excelente. Oh, you remember this very well indeed. Ah, hard one now then. ¿Qué es brown en español? ¿Qué es? Sí, claro, es marrón. Oh, es muy difícil. ¿Cómo se dice blue? ¿Qué es blue? Sí, azul. Wow, you remember this. So good, es magnífico. And we'll do one more. Oh, algo muy, muy difícil. Something very, very hard. ¿Cómo se dice en español orange? Sí, muy bien, es naranja. Excelente. Now then, what we're going to do today, lo que vamos a hacer hoy, vamos a aprender los meses. Los meses del año, what we're going to do today is learn the months of the year. Now we're going to start off in January and we're going to go all the way to December. Okay? So, how many things are we going to learn today? Have a little think now. If we're going to learn from January all the way to December, sí, 12 cosas, that's right, 12 different things. Muy bien. Right, vamos a comenzar y puedes repetir, por favor, so after me. Enero. Enero. Enero, enero, enero. Enero. Muy bien. And what do you think? First month of the year. ¿Qué es en inglés? What do you think it is? Sí, muy bien. It's January, isn't it? Enero. Ay, vamos a continuar. Repetir, por favor. Febrero. Oh. Febrero. Muy bien. ¿Y qué es? Dímelo, por favor. ¿Cómo se dice en español? January. Who remembers what January was? Sí, muy bien. Es enero. ¿Y cómo se dice February? Febrero. Perfecto. Now then, I told you this last lesson. Have you remembered? With that Z in Spanish, how do we pronounce it? ¿Qué es? That's right, muy bien, here we go. It's like a TH in Welsh, isn't it? Who can have a go of saying that for me? If that Z is a TH, how do you think you pronounce that? Muy bien, that's right, well done, it's Martho, isn't it? Right, this is you, nice and loud for me. Martho. Martho. Right, look at Martho there, in half. Now, so this side of class is going to be Mar, and this side is going to be Tho. Okay, so you're going to go Martho. Y tres veces, okay? We're going to do it three times. After three, uno, dos, tres, Martho. 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 Oh, muy bien. Perfecto. Right, who's got a good memory now? Who can remember how to say January? ¿Qué es? Sí, es enero. And February? Perfecto, febrero. And March? Sí, marzo. Muy, muy bien. Right, carry on now. This is muy, muy easy. We got a really easy one by you now. Because it's almost the same as English, isn't it? Muy bien, vamos. Abril. Abril, abril, abril.
Leve la mano. Right, so tomorrow, Diaz. Quiero los van a darle off, por favor. We're starting with you, please. Oh, muy bien, es magnífico. Ah, we have some de over there, por favor. Oh, muy, muy bien. Ah, una otra persona, por favor. One more person, señor. Sí, tienes razón. Well done, yeah. Right, vamos a continuar. So we want to make already. After me, mayo. 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 Mayo, mayo, mayo. Excelente. Right, give me a mano, por favor. Todo lo que dice en español. January. ¿Qué es January? Sí, enero. And February. ¿Qué es? Sí, febrero. March. Es muy difícil. ¿Qué es? Sí, es marzo. April. ¿Qué es April? Sí, abril. And May. ¿Qué es? Mayo. Muy, muy bien. Now then, we got two really hard ones now. June and July are quite similar, okay? So, we start off with June. Repetir, por favor. Unio. Unio. Oh. Unio. Oye, right, vamos a cantar. We give it a little bit of a sec. Unio. 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 Muy bien, that's right. It's what is it? Sí, es unio. Excelente. Now then, the reason why I say it's quite similar is because July is julio. So we've got unio and we've got julio. Yeah, they're very similar, aren't they? So we're going to try not to get confused. So on to July now. Puedes repetir, por favor. Julio. Julio. Muy bien. Now, hay una persona que puede decir en español, por favor. Is there anybody who can say for me, first of all, June, then July? So what I want, lo que quiero, por favor, what I want is for you to say for me, Julio, Julio. Who thinks they can say that? Right, vamos. Sí, señor. Muy bien. Junio, julio, excelente. Señorita, ¿qué es? Oh, perfecto, muy bien. Y sí, señor, ¿qué es? Muy bien. Right. Lo que vamos a hacer ahora, what we're going to do now, es en dos, por favor, en two. We're on this side going junio and this side going julio. Okay? After three. Uno, dos, tres. Unio, julio. Unio, julio. Unio, julio. Oh, muy, muy bien. Now then, we've done the most difficult ones. It's muy fácil. From here on, really easy, okay? So, we've got August. Puedes repetir, por favor, agosto. Agosto. Oh. Agosto. Oh, excelente. Now, easy peasy these are. Septiembre. Septiembre. Muy bien. It's very similar to the English. Just, we've got I and the E and the R and the other way around, okay? Who remembers how to say August? ¿Qué es? Es. Sí, muy bien, es agosto. September, ¿qué es September? Septiembre. Perfecto. Right, vamos a continuar. We've got October, which again is muy fácil. So easy. After me, octobre. Octobre. Right, this time, octobre. Tres volantes, por favor. I got three people, right? Now give yourself a reach. I'm gonna jump up for me, okay? I'm gonna do it three times. Tres veces, we do it three times, okay? So who's gonna be my oc? Right, muchas gracias. Octobre. Okay, after three. Uno, dos, tres. I remember to jump. Uno, dos, tres. Octobre. Muy bien. Octobre. Muy bien. Perfecto.
Easy peasy, very much like the September one, but this time it is, after me, Noviembre. 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 Excelente. Right, who thinks they can tell me a little bit about it before? But they didn't know October. Okay, it's October. Sí, muy bien. Es octubre. And November. Okay, it's November, sí. Novembre. Perfecto. And now last one. Muy, muy fácil. Easy peasy again. Repetir, por favor. Diciembre. Ey, ey, ey. Diciembre. Excelente. Muy, muy bien. Right, ok. ¿Cómo se dice, por favor, en español, hands up? How would you say January? ¿Qué es? Levanta, por favor. ¿Qué es? ¿Es? Sí, muy bien, es enero. ¿Y qué es February? ¿Es difícil? ¿Es harder? ¿Es más fácil? ¿O es más difícil? ¿Es harder o easier? ¿Es? Sí, es febrero. April. ¿Qué es? Sí, es abril. May. ¿Qué es May? Sí, mayo. Muy bien. And was a hard one now, these two and three. ¿Cómo se dice, por favor, en español, June? ¿Qué es? Junio. Muy bien. Did anybody get mixed up with July then, I wonder? I'm sure you didn't. And talking of July, ¿qué es? Es julio, perfecto. And we've got August, que es. Muy bien, es agosto. Excelente. And one last one. Levanta, por favor. Who can tell me? The month that we are fast approaching is. Sí, diciembre. Muy, muy bien. Okay. Now, what you're going to do, lo que vas a ver ahora, I want you to get una pluma, your pen, and el papel, some paper, right? Now, what we're going to do, I'm going to say 6 months, Jim, 6 meses. Lo que vas a hacer, what you're going to do, is vas a escribir los meses in English. I want you to write down the months that I say in English, okay? Right, so I'm going to say 6 months in Espanol, in Spanish, and you are going to try to write it down in English. Okay? Right, vamos a comenzar, and I'll say each one dos veces twice. Okay? So if you don't get it the first time, don't worry, because I'm going to say it a second time. Okay? Right, off we go. Número uno. Enero. So if you know what, write it down. And I'm going to repeat it again. Enero. Muy bien. Right, the second one. Número dos. Diciembre. Yes, I wonder who's going to get that one right. Diciembre. Muy bien. Número tres. Agosto. Agosto. Muy bien. Número cuatro. Febrero. Febrero. Número cinco. Junio. Junio. And the last one, Noviembre. Noviembre. Right, now on. In your group, I want you to sort out and see who had all of them right. Okay? Who managed to get all six of them correct? I wonder. You ask your professor, your teacher, and see how many you had all six of them correct. Aye, now, who's going to read?
memory in Iran. And who can tell me in español, ¿cómo se dice, por favor, January? ¿Qué es January? Sí, es enero. Muy bien. March. ¿Qué es March? Sí, perfecto. ¿Es marzo? Look, I got the word for it. Let's give you that one. ¿Qué es? And what is December? Sí, diciembre. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es July? Es julio. Muy, muy bien. And our last one, June. ¿Qué es? Junio. Perfecto. Muy, muy bien. Right, okay. Lo que vamos a hacer now, to finish off, what I want you to do is to tell me es en qué mes. What month is this in? So have a little think, and I want you to tell me el mes en español, the month in Spanish, okay? Right, let me ask, por favor, Christmas Day. ¿Cuándo es? Es... Sí, es diciembre. Perfecto. Valentine's Day. Now, who knows when Valentine's Day is, I wonder? Es... Sí, es en febrero. Muy bien. What about New Year's Day? Oh, is that a hard one? Who knows that? Sí, enero. Perfecto. Oh, you are doing so, so well. Oof. Now, our favourite time of the year, the start of the school year. ¿Cuándo es? When is it? It's in... Sí, septiembre. Muy, muy bien. So we know when we start, when do we finish? When is the end of the school year? Es... julio. Muy, muy bien. And my favourite month, ¿cuándo es mi cumpleaños? When is my birthday? Es... Ooh, we've got lots of guessing here, lots of people guessing. Oh, muy bien, I heard it over there, that's right. Es agosto. Muy, muy bien. Now, I want you for the time. I send my next video to you to practice loads and loads of the maths. And I'll send you a little worksheet to do then, okay? And I want you all to try to remember all 12 by the time I speak to you next, okay? So until then, take care. I'll see you soon. Hasta la vista. Adiós.